Con la expectativa de reunir a cerca de 8.000 trabajadores, la Confederación de Trabajadores de México dio a conocer la participación de diversos sectores en el desfile del Día del Trabajo, que se llevará a cabo el próximo 1 de mayo, el cual comenzará a las 9 de la mañana en las antiguas instalaciones de la feria, informó el líder sindical de la CTM, Arnulfo Bocanegra López. Cada vez que pasa un sexenio prometedor hacia la clase trabajadora de... Desde que el presidente el empleo, las mejores a los trabajadores, y no vemos más que un retroceso. Entre las principales exigencias y peticiones está la afectación de las reformas a los trabajadores, nuevamente el pago justo de salarios, prestaciones y más, ya que actualmente el salario mínimo subió solo 2 pesos, equivalente al 3.9%, situación desfavorable a la clase trabajadora. Otra petición es una clínica de tercer nivel, pues las que actualmente existen ya no son suficientes. Pero que no se han preocupado por la estructura de salud de los trabajadores, únicamente poner empresas, entre comillas, no son los salarios que esperábamos tampoco. Finalmente, el líder sindical hizo una atenta invitación a los trabajadores a participar y ser parte de esta lucha por una economía mejor. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vía Noticias, Blanca Mireles.